Días, feliz día Vlogmas día 6. Hoy estamos al 6 de diciembre y ¿qué creen que me pasó? Ay, no, anoche el niño se durmió a su hora normal, pero después no sé qué pasó, que se despertó a las 2, no sé si casi a la 1 o 12 y media, no me acuerdo. Ni inventen, sufrí muchísimo porque se durmió hasta las 2:30 de la mañana. Tenía sueño, se notaba que él tenía sueño, pero no se podía dormir. Entonces, pues me sentí mal por él, me sentí mal por mí. En serio que hasta lo estaba rurrullando y yo ya tenía, ya estaba sentada. Y tenía, no vayan a pensar que estaba ahí parada y se me vaya a caer el niño. Estaba sentada, lo estaba rurrullando. Y yo era la que me estaba durmiendo y no, so feo. Hoy yo era el plan era maquillarme, pues empezar maquilladita un día. Pero resultó que no, que me desvelé y así yo no tengo ganas de maquillarme. Tengo los ojos bien hinchados de haberme desvelado. Nada más dormí creo 4 horas. Ahorita vamos a ir al... Voy a ir al supermercado, voy a hacer las compras de la semana, como les había dicho. Ya no pude hacer las tarjetas de Navidad, así que las pondremos mañana. Así me da tiempo bien escribir algo dentro de la tarjetita de Navidad. Y tal vez salgamos en la tarde. No sé la verdad, pero bueno, ahorita vamos a hacer las compras de la semana y ahí me van a acompañar. Vamos a ver qué compramos. Bueno, yo ya sé más o menos, pero como que sé y no sé. Ya sé las cosas que necesito, pero al mismo tiempo no sé, porque no sé qué voy a hacer de comer. Pero lo bueno que hoy no hace mucho frío. Y y en serio que me tengo que arreglar las uñas. O sea, me da vergüenza estar ahí pagando. Están horribles. Nunca las había tenido así tan feas. Pero bueno, vámonos porque si no se nos va a hacer tarde y el niño no se vaya a despertar después. Bueno, ya había pensado lo que iba a comprar, pero no pensé que me iba a pesar tanto. Me está doliendo bien feo el brazo. Me cansé. Ahorita voy a ir al otro supermercado porque voy dependiendo de las ofertas que haya. Y ya tengo mi cabello todo feo. Hasta sudé, no inventen. Venía bien cargada, miren, les muestro. Esto está bien pesado. Me estaba doliendo bien el hombro y compré estos dos que están baratos, que ya molestamos. Bueno, ya está el elevador.
Ya regresé del supermercado. Como les dije, me falté ir al otro, pero el niño ya se despertó. Así que voy a sacar todas estas cosas y las voy a guardar. Tendré aquí un poco de café en la mañana. Voy a guardar todas estas cosas. Prejamón. Este lo se antoja. Este, compré cuscús. Compré cuscús. Se me va a acabar la batería. Compré cuscús. Se me antojó. Ya tiene muchísimo tiempo que no comemos esto. Pero le voy a preguntar a mi mamá cómo se hace bien. Porque una vez lo hice y me salió feo. Y de ahí jamás lo volví a hacer. Pero me encanta el cuscús. Y bueno, compré miel. Estaba barata. Así que de una vez. Compré 4. Y compré 4 porque ahorita consumimos bastante la miel para cuando queremos un tecito. El yogur. ¿Qué más? Compré esto porque la próxima semana Ricardo cumple 10 meses. Así que le quiero hacer su pastel. Ya tengo una idea. Entonces a voy a agarrar verde para ponerle los 10 meses. Como que me acordé porque siempre se me olvida. Compré zanahoria. Siempre se me olvida comprar las cositas del pastel. Oh, ya sé qué necesito comprar. Es lo que... Bueno, después vamos porque Evelyn necesita regresar algo. Compré yogur de bebé. Este es de pera y de peach. La vez pasada yo le compré de manzana y ¿cómo se le llama? Arándanos. Pero esta vez le quise cambiar de sabor. Porque a ver qué tal, si le gusta para que empiece a probar diferentes sabores. Y bueno, acá tengo 3 cajas de huevos. Quería comprar otras 2. Porque pues huevos siempre se necesita y más. Pero voy a hacer pastel, galletas. Pero ya ya estaba muy pesado. Pero ya estaba muy pesado. Así que nada más compré esto. Ya después que... A ver si el flaco... va el domingo. Porque... el domingo... a ver. Pero sí van a necesitar otros. Entonces vamos a guardar todo esto. Porque pues como todo esto es leche. Como de todo eso. Ahorita voy a guardar lo que es la miel. Lo vamos a poner aquí. Acá. Aquí que se vea bonito. Y tengo como mi almacén. Y vamos a poner... ¿Dónde poner el cuscús? Yo no tengo un lugar. Creo que lo vamos a poner... No, ay, creo que lo vamos a poner abajo. Uy, casi se me cae la salsa Valentina. Vamos a ponerlo aquí. Y ya. Sí, ya está acomodado. Y esta bolsa ya la necesito. Acabo de llegar del supermercado. Ya no les grabé porque se me acabó la batería. Y me voy a hacer ahorita un café, pero... Ahora sí, una taza grande, lo necesito. Ya me tomé una taza ahí, pero aquí lo necesito porque creo que no me va a dar tiempo a dormir ahorita. No sé, pero le voy a agarrar su taza, voy a agarrar la taza de Belín que está más grande. Y voy a estar calentando. Ya me preparé el café, nada más lo estoy calentando. Y voy a comer pancito. Voy a comer pancito. Compré que ya saben que ahorita con la Navidad se antoja. Viene este panqué o pancito, no sé cómo se le llama. ¿Cómo se llama este en español? Yo lo llamo panquecito, pero había otro, pero creo que me gustó. Al flaco le había dicho que me había gustado pero al final no, me gusta más el otro. Y el otro no lo he visto. De veras, les voy a preguntar a la muchacha. Pero había de la marca que me había gustado el primero. Lo venden, pero en pequeñito, que está bien bonito. Estoy pensando regalarle ese a mi mamá.
regalarle ese a mi mamá, pero pues compré ese y ahorita se me quitó un poco el sueño que estaba platicando con la muchacha ahí con la cajera. Creo que es mexicana también, pero estaba ahí platicando con ella y no sé, como que de repente me como que reviví, se me quitó el sueño. Vamos a abrir acá para que haga más luz, pero sí voy a desayunar, a ver si puedo desayunar un ratito tranquilamente para que antes que se despierte el niño. Pero sí siento mis ojos bien pesados y bueno, pues sí, eso es el plan. Ya no sé qué voy a hacer al rato, pero bueno, primero vamos a tomar cafecito porque quiero de verdad despertarme. Ya preparé el café. Ay, se ve bonito el café aquí. Yo creo que le voy a estar robando su clase de cuando no esté. Y se me cayó el café, no sé si pueden ver. Oh, sí, ahí se ve. Se me cayó el café y ahora tengo acá dentro el café. Y ahí está. Está ahí ahorita con un panquecito. No sé si el flaco vaya a querer eso, pero... Ay, qué rico, ya lo quiero. Y el pan. Ya acá está el café. Acá está el pancito. Ahí está el arbolito. Y voy a ver YouTube. Ella es de mis favoritas para lo que es Vlogmas. De verdad que adoro a esa muchacha, la amo. Así que voy a ver su video y bueno, a disfrutar el cafecito. Y a disfrutar también un poco de esta tranquilidad interna que tengo. Ay, no, ya ni sé ni qué digo, en serio que tengo mucho sueño. Pero bueno, voy a ver este vlog. Ahorita le acabo de encontrar el truco cómo cortar este pan. Es que a mí me gusta cortarlo bonito para que se vea bonito y así. Pero el flaco le gusta estar agarrando así el pedazote y arrancarle. Y digo que no, qué bonito. Y ahorita, no sé si ustedes lo hacen, pero apenas lo acabo de descubrir. Le corté acá está el papelito, entonces como está pegado, pues ya de ahí nada más uno tiene la tentación de nada más arrancar el pedazo como el flaco lo hace. Entonces ahorita se me acaba de ocurrir de cortar todo alrededor, aquí justo donde es la raya del papelito, y ya después nada más vas cortando así por, ¿cómo se dice? Por rebanadas, y ya te sale el pedazo bonito. Ahorita le voy a decir al flaco, pero sí, ¿quién hace eso? A mí no me... O sea, yo también lo he hecho, no digo que no, pero, o sea, no se ve bonito. Y no está que esté bien acomodado en el platito, con la rebanada bien hechecita. Pero el flaco no, el flaco le gusta así, nada más agarra el pedazote y empieza ahí a comer. La vez pasada le digo, no, le digo, por eso está el cuchillo, córtalo bonito. Y dice, y ya lo está tratando de cortar y dice, no, dice, pero no puedo. Dice, mira, no se puede cortar. Dice, no, es más rápido así. Y yo, ah, bueno, ya agárralo así, pues, ¿sabes? Pero ahorita acabo de descubrir eso. ¿Quién ya sabía ese truco? Apenas lo descubrí. Y ya desde, imagínense, lo acabo de descubrir ese truco. Y desde niña, desde que tengo uso de razón, tal vez 5 años, desde que me acuerdo, 5 o 4 añitos, mis papás compraban sobre ese pan, sobre todo, ya ven, en estas temporadas, en diciembre, y apenas supe cómo cortar el pan. Bueno, no me acuerdo si mi mamá sabía cortar el pan, no me acuerdo de cortarlo, sí me acuerdo de comerlo y que mi mamá lo compraba, pero sí, apenas lo descubrí. Imagínate, tantos años que vengo comprando el pan y apenas supe cómo cortarlo, de vergüenza. ¿Ustedes ya lo sabían? Ya no les mostré lo que compré. ¿Qué? ¿Le digo que me diera un besito? ¿Ah? Pero no me alcancé de acercar a su boca, ¿ves? Ajá. Pase. ¡Oh! ¿A poco? Compré corazón, pero al final comimos pan. Compré peras. Compré naranjas. Compré estas ensaladas, que es de varios, se llama Spring Mix, que es de varias, está mezclado, porque la vez pasada
cené esto con poquitas fresas y me encantó. Cuando sé que no tengo mucha hambre, pero sé que no tengo mucha hambre, pero sé que por ejemplo en 2-3 horas voy a tener hambre. Entonces compré estas, compré dos y compré pan. Siempre compro este pan. Me gusta porque tiene muchísimos granos. Granos, sí. Muchísimos, no sé cómo se les dice. No son granos, no digan así, no es así. Pero este es el que me gusta. Compré plátanos, tortillas y las otras tortillas. Estas, yo no soy mucho de tortilla, pero yo sé que al flaco le gustan estas, las Guerrero. Y bueno, nosotros como queremos unas quesadillas, nos gusta con este tipo de tortilla. Como hoy es viernes, vamos a hacer estas quesadillas al rato en la noche. Y eso es todo. Y bueno, pues compré agua, ahí está el agua, eso es todo. Compré leche, ya la guardé, compré azúcar. El azúcar que compro es siempre esta. Me gusta comprar siempre azúcar morena, que es mucho mejor. Bueno, de por sí el azúcar no es buena, pero es, no sé mucho del tema, pero he escuchado que es mejor que el azúcar blanca, porque el azúcar blanca es más procesada que el azúcar morena. Pero bueno, obviamente hay que tener cuidado. No sé tanto del tema, no soy experta, más o menos ahí a supuestamente hago mis compras saludables, pero no soy experta. Pero bueno, esta es la que compro. Y bueno, compré 4 cajas porque estaban en oferta, para aprovechar. Siempre queremos azúcar para nuestro cafecito. Y bueno, es eso. Ahorita voy a recoger aquí un poco. No es mucho, pero voy a recoger porque ya ahorita voy a empezar a calentar la sopita de pollo de ayer, como sobró. Entonces voy a calentar eso para que no se eche a perder la comida. Que ahorita lo que voy a hacer, ya voy a acomodar todo esto, voy a tratar de empezar a acomodar todo esto y lo voy a subir acá arriba. Voy a dormir, perdón, me dormí como media hora, yo súper rico. Entonces ahorita voy a tratar de ya empezar a guardar todo esto, meterlo acá en el closet para ya empezar a despejar. Y pues a ver qué tal nos va, porque esto es un desastre. Pero vamos a empezar allá a meter todas esas cajas de Navidad. Y creo que tengo más por allá atrás. Así que vamos a empezar. Todo, bueno, ahí hay cajas, ahí está el papel de regalo y bueno, ya quedó. Nada más Evelyn está haciendo su tarea ahí, pero cuando acabe ya limpio bien la mesa y pongo la corona ahí, en la mitad de la mesa. Y pero ya acabé, ya cuando ella acabe de su tarea, ya ya acomodaré bien para que vean cómo quedó al final. Y así quedó la mesa, así, ya ahora sí, bien recogida. Tengo esas cajas, esos dos paquetes me acaban de llegar. Bueno, ese ya tiene un buen tipo, pero las tengo que abrir. Esas cajas las estoy guardando en caso, porque tengo muchísimas más cosas que compré en línea, en caso que tenga que regresar algo. Estoy guardando esas cajas. Así quedó la corona, ahí está. Ya le abrí bien, como pudieron ver, las hojitas, a manera que se vea bien. Eso después los voy a quitar.
Pero pues ahí los tengo porque ya saben que vamos a empezar a poner cosas. Ajá, entonces así quedó. Oh, no hemos puesto el calendario. Acá está. Y ya estamos. Ahí está. Ahí estamos en este día 6, diciembre 6. Y déjenme agarrar al niño. Y bueno, ya así quedó el comedor. Ahorita diles, hola, aquí tienes tu pijamita. Ricardo. Diles, hola, tienes tu pijamita. No, se acaba de despertar de su siesta. Ahorita creo que tengo que bajar a lavar. Vamos a bajar a lavar. Y yo creo que eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, como les dije en la mañana, creo que vamos a hacer unas quesadillas. Y me quiero poner también una mascarilla como en que anoche, sí, sí les dije, ¿no? Que anoche el niño no me dejó dormir y dormí poquitas horas. Ya ni sé si les platiqué eso. Creo que sí. Ajá, entonces como siento mi cara bien cansada, la quiero, mimar con una mascarilla. Y pues ese es el plan de hoy, así que les voy a llevar conmigo a lavar. Al final ya no fuimos, está bien sucio el espejo, pero al final ya no, bajé a lavar porque no, sentí que no era necesario, todavía puedo esperar la otra semana. Y bueno, voy a acabar con este vlog, me voy a poner esta mascarilla, ya ven que les dije que me iba a poner la mascarilla, para como relajar mi rostro, mi piel, de la desvelada de ayer. Entonces voy a utilizar esta que es de Freeman Hydrating Glacier Water Pink Peony Gel Cream Mask. Y prácticamente esta te da una sensación como refrescante. Sientes como fría la piel al momento que te la pones, te la aplicas. Sientes como refrescante, como un poco frío, se le puede decir. Y te ayuda, y eso después ahí como que sientes como que te relaja la piel. Si te gusta esa sensación, sí te va a gustar esta mascarilla. Y bueno, esta es para hidratar la piel. Y me la voy a poner, es como dice Glacier Water. Me la voy a poner ahorita. Y ya me lavé el rostro. Y me lavé el rostro con esta que es de Garnier, que es el Cleansing Milk. Para serles sinceras, no me gustó. Sí la utilizaría tal vez, pero nada más en las mañanas. Me gusta que para limpiarme el rostro en la mañana y en la noche que se sienta el jabón, que se vea jabón, que siento que me estoy lavando el rostro y no, nada más se ve pues como ni se ve tanto el producto, no sé, no me gustó, no me gustó mucho. Sí lo utilizaría en la mañana, pero sinceramente me gusta un producto que se vea que tengo pues jabón que me estoy lavando el rostro. Entonces, bueno, ahí ustedes si sí las quieren probar, pero a mí personalmente no me gustó. Bueno, me voy a poner esta, lo voy a hacer con una mano y es así, lo pueden ver, ajá. Y bueno, como estoy grabando, voy a ponerlo así. Hay que ¿cómo se dice? Hay que arreglárselas. Y me salió un grano bien feo acá y se me ocurrió aplastármelo y ya se me hizo bien feo. Y luego acá me salió otro y ya me lo aplasté. Y ya dije que no me iba a estar aplastando los granos porque me dejó la piel bien fea y ahí voy con la tentación. A quitar bien los cabellos. ¿Dónde vas? Ven, ¿dónde vas? Ven, 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 ven aquí. Ven acá. 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 Aquí, acá. Y acá, acá. Acá. Está bien, encantado.
aprendió mi mascarilla, amiga. ¿Cuál es? ¿Qué estás haciendo? Es que I like how this feels. Oh, yeah. I feel like somebody's scratching me. No wonder. Oh, that's what you're feeling. ¿Cuál es? Mira, voy a agarrar. Oh, ya te pongo. No, acá, acá en los dedos. En los dedos. Ahí está bien. Gracias. ¿Ahí o así? Ahí. ¿Así? No, ahí que pusieras. Ah, no. ¿Y qué dije? No, 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 sí dijiste. Sí dijiste. Pero me dijiste que quieres atrás. No te entendí, pero qué. Se ve tu cabecita. No vas a tener trabajo. Cuando encuentre el enchufe. Voy, ya, déjate, estás te burlando de mí. Ah, muy gracias. Bueno, ahí está la mascarilla. Y ahí me la voy a dejar por unos 15 minutos. No, son 15 minutos. Luego todas las mascarillas dicen eso. Pero normalmente siempre me lo dejo más tiempo. Y bueno, esto es todo por este vlog. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Y como siempre, no se les olvide suscribirse al canal. Y nos vemos mañana.